Ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? Hoy es otro episodio de Muse. Hola Ikeados, ¿cómo están? Estoy muy emocionada otra vez. Ya saben que emocionada es mi estado natural siempre, ya me di cuenta. Hoy día vamos a hablar del nuevo tráiler de Game of Thrones y cuáles son las expectativas que tenemos sobre la séptima temporada. Yo tenía toda esta información de que supuestamente iba a haber una temporada más. Y investigando bien tiempo atrás, nos dimos cuenta que ahora va a ser dos, séptima y octava. La séptima va a tener solamente 7 episodios y la octava parece que va a ser menos. Nos parece muy importante preguntarnos qué puede pasar, desde mi perspectiva, ¿no? A mí el trailer me emocionó un montón, se volvió súper viral al toque, ustedes seguramente lo estaban compartiendo en sus redes sociales, y se ven imágenes muy importantes con respecto a la llegada, para mí, ¿no? Es lo que yo encontré, pero de repente ustedes vieron más cosas. La llegada de Dany a Westeros, ¿no? Ella regresa a su casa original, a la casa Roca Dragón, si lo digo en español, y donde estaba Stannis antes de, ¿no?, de morirse. Entonces ella llega a retomar, como volver a sus raíces, y la vemos tocando el suelo, ¿no?, emocionada, sintiendo cosas. Ahora, una de las teorías que yo tengo sobre cómo Dany va a manejar la séptima temporada es que pueda que necesite mucho aún de consejos, porque siento que está siempre como al borde de como irse, ¿sabes? Como de aloquearse o algo así. O sea, finalmente tiene sangre loca, ¿no? Y aparte, no sé qué piensan ustedes, pero para mí la quinta temporada fue una temporada que no le permitió al personaje de Dany desarrollar suficiente algo más que solamente las ganas de resarcir a su apellido, resarcir a su padre, ¿no? Entonces, para mí la quinta temporada en general de Game of Thrones no fue muy buena. Es más, hubo capítulos que ni vi. La sexta mejoró porque empezó a desarrollar más cosas y se dieron elementos más importantes que no vimos en la quinta temporada con respecto a los personajes. No sé qué pensarán ustedes. Ahora, vemos que Dany llega a Westeros y vemos al ejército de los Unsullied y empiezan a pelearse con los Lannisters y podemos ver los escudos con los leones que están llegando a hacer batalla de mujeres, ¿no? Cersei contra Dany, ¿no? Ahora, mi apuesta es que durante toda esta séptima temporada Cersei va a destruir, hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque su personaje ha pasado por cosas muy, muy, muy fuertes. No se olviden de Shame, Shame. Se le han muerto todos los hijos. Y la flaca ha llegado donde ella quería llegar. Ah, no, y olvídense que se mató a la mitad del pueblo con el fuego Valirio. O sea, no nos olvidemos de eso. Así que esta flaca está lista para dominar. Entonces yo creo que por ahí vamos a ver en la séptima temporada que a Dany no le va a dar abasto y que por más que vemos que están llegando, los Lannisters les van a hacer una buena jugada, ¿no? Y ahí va a ser que yo creo que Dany va a buscar a la casa Stark. En el tráiler vemos que parece que se está preplaneando o que los guionistas están logrando una nueva reunión entre los Stark. Vemos que Arya se está acercando más al invierno, está acercándose a la nieve. Ella tiene una lista que tiene que seguir tachando, ¿no? No me gustó mucho cómo la desarrollaron la temporada pasada, siento que la alargaron bastante, pero igual estoy emocionada por verla. Y también vemos a Sansa, que está siendo como que un poquito manipulada por Littlefinger, por pequeño dedo, muy manipulada por él, porque parece que le está metiendo la ambición de tú deberías ser la que sea the Queen of the North, no the King of the North, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una cosa ahí de vamos a ver cómo los Stark manejan el volverse una familia otra vez. O sea, no pueden, en mi opinión, no pueden dejar que los separen después de todo lo que les han hecho. Tienen que unirse y volverse una casa. Mira, sea Sansa o sea Jon, algo va a pasar ahí que uno de ellos va a liderar. Seguramente va a ser Jon, porque sabemos que Jon es un Targaryen y que vamos a necesitar que es la sangre Targaryen más el corazón de Ned Stark, que fue el que lo crió, lidere el norte, ¿no? Entonces ahí va a ser que la nada Dany, como va a ver que Cersei le está ganando, para mí, esas son las ideas que yo tengo locas, mis teorías. Se va a acercar a la casa Stark y les va a pedir ayuda y los va de repente a ayudar primero con los White Walkers, que parece que el lado hacia el sur, la casa Tyrell, los Martell, la misma Cersei, ellos, para ellos, the White Walkers es, no está pasando nada, ¿no? Porque está muy lejos de esa realidad. Entonces, vamos a ver ahora sur y norte. Y yo creo que va a tener que ver con los dragones apoyando a la destrucción de los White Walkers. Es más, hay una toma específica que ojalá la producción me la pueda conseguir, donde vemos a Jon con los Wild Things y están en un círculo como rodeados y parece que los White Walkers les van a ganar, que están ahí, y ya hemos visto que viene alguien siempre a salvar a Jon Snow en sus situaciones, y estoy segura, para mí va a ser que vienen los dragones y lo salvan, y eso hace la alianza y se juntan, y la octava temporada se va a tratar del sur
contra el norte. Yo creo que por ahí va. Entonces, para cerrar este análisis loco, teoría basado en el primer tráiler que ha habido de la séptima temporada de Game of Thrones, me parece que va a ser muy importante el tema de la casa Stark y de la competencia entre los Stark. ¿Y saben qué cosa más? ¿Dónde está Bran? ¿Me pueden explicar por qué? Porque ya no, o sea, ya vimos Hodor, ya entendimos, ya pasamos el proceso que tiene el personaje, ha perdido bastante, pero ya queremos verlo, ¿no? Entonces yo creo que en las habilidades de Bran, más todo lo que ha vivido Sansa, más que Jon es un Targaryen, y con Arya, que es ahora una super asesina, hay mucho poder ahí que pueden aprovechar. Uy, y no me quiero olvidar de algo muy muy importante, porque hay una teoría que tenemos y que es una teoría que corre mucho también alrededor del internet sobre la profecía de los tres, de las tres cabezas de dragón, que son los tres Targaryen que montan los tres dragones y que eventualmente vamos a tener que ver en la serie, tanto en la séptima o en la octava temporada. Entonces, Jon se monta en uno de los dragones, Dany en el otro, pero ¿quién va en ese tercer dragón, no? Ahora, hay que prestar atención a una toma muy importante del tráiler, que es, tenemos a Tyrion de espaldas, lo vemos caminando, y luego vemos el siguiente plano, un dragón volando, y él enfrentándolo, mirándolo, ¿no? O sea, lo estamos viendo a Tyrion y al dragón. Entonces, por ahí eso es como un... ¿no? Algo está pasando ahí. Yo creo que Tyrion se plantea como para ser el otro Targaryen, y también podría ser una muy buena afirmación de por qué nunca se sintió bien en el espacio en el que estaba, también lo maltrataban en la casa de Lannister, ¿no? Entonces, me encantaría poder ver en la séptima temporada cómo se unen los tres Targaryen, montan los tres dragones y ¡fam! Se enfrentan a Cersei, que seguramente va a ser como que... O sea, va a ser la mega villana, ¿no? Estoy emocionada por ver cómo se desarrolla Cersei. Geekeados, eso ha sido todo por hoy en Muse, pero no se olviden de entrar a www.geekeados.com para ver más de nuestro contenido. Y mañana sale el segundo programa de Al Mando con Martín y Five. Está súper divertido, estoy esperando que me invite a ver, a jugar, a ver quién gana. Así que no se olviden de chequearlo. Nos vemos. Bye. Ayúdame, no te mueras otra vez, porque ya que te revivan otra vez por las huevas, ¿no?